Hice un coche de 100 kilos. Yo voy apuntando datos. Se encuentra sobre una carretera recta horizontal sin rozamiento. Calcula la energía cinética que gana o pierde en los siguientes casos. Recorre 10 metros. El incremento de espacio es 10 metros. Con movimiento uniforme a la velocidad de 1,5 metros por segundo. Vamos a ver. Venga, hasta mañana. Si tú pones un coche y se mueve y no hay aceleración, no hay fuerza. Y si no hay fuerza, no hay trabajo. Si tú dejas un coche, se para porque roza. Pero si no hay rozamiento, el coche seguiría a la misma velocidad hasta el infinito. Entonces, como el trabajo es la fuerza por el espacio y no hay fuerza, el trabajo es cero. Tú no tienes que hacer ningún trabajo para dejar que una pelota pase por delante tuya y siga para adelante. ¿A que no? Pasa una pelota por la tuya. Tú la dejas, no haces ningún trabajo. No hay trabajo. Ni rozamiento, ni hay que superar ninguna fuerza de rozamiento. No, no hay trabajo. Dice, una fuerza constante actúa en sentido contrario al movimiento parando el carro, que tenía una velocidad de 1,5 metros partido segundo. Pero es que el trabajo es el incremento de la energía cinética. Y no hay incremento. La energía cinética final es igual que la inicial. Entonces cero. No cambia la velocidad. Si no cambia la velocidad, es que no hay trabajo. ¿Por qué el coche tiene que hacer trabajo? Porque el coche tiene que superar la fuerza de rozamiento con el suelo. Si no, no habría trabajo. Ahora dice, una fuerza constante actúa en sentido contrario al movimiento parando el carro, que tenía una velocidad de 1,5 metros por segundo. Pues aquí sí. Si el coche tenía una velocidad inicial de 1,5 metros por segundo y lo para, sí hay trabajo. Y el trabajo sería la energía cinética final, que es cero porque está parado, menos la inicial, que es un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado. Y eso es menos 112,5 julios.